listos para informarlo. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Marce. Qué día caluroso y ventoso, ¿eh? Caluroso y ventoso, ¿eh? La verdad que sí. Todo con oso. Sí. La verdad que va a ser, bueno, va a ser un día importante. El agua todavía. Está muy seco, muy seco el ambiente, Marcelo. No volvió a estar seco. Estamos complicados. Alerta roja, riesgo extremo de incendios, ¿no? Muy complicada la situación y bueno, estamos ansiosos de que llegue el agua. Por ejemplo, hoy vio que el Facebook le va recordando todo el tiempo lo que va sucediendo. Hace 5 años se veía una crecida espectacular que entraba en esta época. Había ido a filmar justamente hace 5 años exactamente, un día como hoy, entraba una crecida. Estamos flojos, pues ya estamos en noviembre y todavía... Seguimos en esta sequía, ¿no? Que no da tregua, novedad, la verdad que es difícil, Marce. Y todavía, si bien llovió, pero no entró en ningún momento creciente. No, porque la culpa es suya, ¿eh? Es mi culpa. Es culpa suya y de la productora del canal. ¿Por qué? Porque ustedes son las que no querían que lloviera fuerte. Ah, que no viniera. Yo pedí que lloviera fuerte y ustedes me hicieron no. No, entonces, porque va a arrastrar todo, te entonces decíamos Dios nosotras. Las escuchó más a ustedes que a mí. Bueno, y ahí estamos la situación. Tenemos más conexión que usted, dice. Sí, sí, sí. Pero estamos perjudicando a la ciudad. Pero mire qué atrevido, ¿eh? Echando la culpa a nosotros. Claro, ustedes dos son. Le voy a las culpables de todo lo que está sucediendo son. Recuerden, gente, las culpables son Sofía Pérez y Constanza Paina. Bueno, Nina Sisa no quería que sea tan fuerte el agua, ¿no? Ahora sí ya estaría bueno que sea fuerte. Ah, pero bueno, ni nada que les venga bien, ahora quieren fuerte. Claro, y porque iba a traer toda la mugre, Marce, toda la basura. Y tarde o temprano la mugre la va a traer. Por eso querían que primero quede el agua en la tierra, ¿no? Según lo que nos explicaron. Sí, va a estar difícil, tarde o temprano va a traerla. Todas las cenizas, más que nada. Y ya la lluvia anterior, las cenizas se veía, había videos donde la ceniza era, el agua era, era ceniza pura. Sí, sí. Increíble. Sí. Muy bien, y comenzamos con la información, en este caso, con los casos de coronavirus a nivel nacional, ¿no? Exactamente, bueno, donde todos estamos un poco ilusionados con la vacuna rusa, hay gente que está hablando, hay mucha gente que está hablando sin saber, mucha gente. Ayer veía hasta comunicadores, ¿no? Que eso es lo que más me asusta, ¿no? Que hablaban de, y diputados, que hablaban de que la vacuna rusa se había probado en 72 personas. Entre 30.000 y 40.000 fueron los que se probaron, que como cualquier otra vacuna. La mayoría de las vacunas son 30.000 personas. Bien. Esta también. O sea, que no es que se hizo en 70 personas. Así que, bueno, aflojemos un poco. También porque empezamos a politizar la vacuna. Entonces, ninguna vacuna va a venir bien tampoco. Bueno, y así vamos a estar. Es como que da la sensación que algunos como que desean que esto siga mal, que sigamos mal, que sigamos mal económicamente. Ya está, muchachos, aflójenlo. Se nota demasiado que es una cuestión política eso. Ya. Nosotros necesitamos, yo no veo la hora de Dios de ir a ponerme la vacuna para quedarme tranquilo. Bueno, el tema es que el otro día comentaba un doctor especializado que no vamos a llegar a poner las vacunas a todos, solamente al grupo de riesgo y... A duras penas, ¿no? Hay que entender eso también. Claro, por eso va a haber varias vacunas. Exacto. La primera parte va a ser la vacuna rusa, y después van a ser la vacuna de Oxford, y después va a ser la vacuna de Pfizer, y así van a ser como varias etapas, no va a ser una sola vacuna, ¿eh? Pero es para largo tiempo. Claro, porque va a ir por parte. La primera parte va a ser para, la primera parte que entre va a ser para la parte de los médicos, principalmente, y enfermeros, que son los que están en la primera línea, todos los que trabajan, los que esos son, se consideran trabajos esenciales. Exacto. Y después van a empezar a ir a los adultos mayores y a los niños. Bien, bien, bien. Vamos a ver de esta manera. O sea que usted, Sofía, va a estar a último. No, yo ya no lo espero, sinceramente. Hasta lo último va a estar. No, va a tener que quedarse, portarse bien hasta lo último. Directamente. Vamos a ver entonces la cantidad de casos. Aquí en Córdoba, Marcelo, hubo 1.338 casos en las últimas 24 horas. Ha bajado horas. Un poco. Sí. Ha bajado un poco. Sí. A nivel nacional también. Creo que son 12.000 y pico a nivel nacional. Uh-huh. Han bajado un poco. Está bien, seguimos muy alto. Sí. Pero entre los 17 que tuvimos hace poco... A los 12 es un respiro, es un pequeño respiro. Y acá teníamos cerca de 2.000. Uh-huh. Sí, hemos pasado los 2.000 en Córdoba. Y bueno, tenemos 1.300. ¿Cuántos son en Córdoba capital? En Córdoba capital, 700. Sí, más cerca o menos se mantiene. Y 630 en el interior. Exacto. ¿Vemos el informe a nivel nacional? Lo vemos. ...12.145 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer... ...el 33,5% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.
el 66,5% en el resto de las provincias de nuestro país. 1.195.276 los casos confirmados totales en el transcurso de la pandemia en la Argentina, 13 de los cuales se encuentran diagnosticados en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días actualmente es de 11.239. Y la tasa de incidencia, los casos cada 100.000 habitantes, es de 2.634. 32.052 las personas fallecidas por coronavirus en la Argentina. La tasa de letalidad es del 2,7% respecto al total de los casos confirmados. La tasa de mortalidad, la cantidad de personas fallecidas por millón de habitantes, es de 706. Actualmente se encuentran bajo cuidados intensivos casos confirmados de coronavirus en una cantidad de 4.854. El 32,9% en establecimientos de la provincia de Buenos Aires, el 32,5% en Córdoba y el 3,7% de los casos COVID internados en UTI se encuentran en la provincia de Santa Fe. El porcentaje ocupacional de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID a nivel nacional es del 63,6%. Tenemos provincias como Río Negro con un porcentaje de ocupación de camas de UTI del 91%, Neuquén con el 87% de la dotación de camas UTI ocupadas, San Juan 84%, Santiago del Estero con 82%. El buen dato son los recuperados, han superado el 1.000.000 de personas recuperadas de COVID, específicamente 1.009.278, representan el 84,3% de los casos confirmados totales y en la jornada de ayer fueron recuperados, dados de alta, 11.262 personas. La cantidad de pacientes con COVID activos actualmente desciende a 153.346 y representan el 13% de los casos confirmados totales. Han sido descartados por clínica, epidemiología y laboratorio 1.485.416 casos. Los testeos de laboratorio en la República Argentina actualmente ascienden a 3.078.312. En la jornada de ayer se efectuaron 30.999 testeos y la cantidad de testeos por millón de habitantes en nuestro país es de 67.838. El porcentaje promedio de positividad de los testeos realizados es del 44,65%. Agradecemos a los trabajadores de la salud por los datos brindados a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud para su procesamiento, comunicación, adaptación del plan y agradecemos a la comunidad por el cumplimiento de las medidas de prevención. Seguimos analizando los casos por fecha de notificación y por fecha de inicio de síntomas, los fallecidos por fecha de notificación y por fecha de fallecimiento, analizando la curva nacional, la curva por provincia. El día que hemos tenido la notificación más alta de casos en función de la fecha de inicio de síntomas ha sido el 14 de octubre, han sido 15.095 casos, y el día que hemos tenido más fallecidos, el número más alto de fallecidos por fecha de fallecimiento, hasta ahora ha sido el 9 de octubre, con 369 personas fallecidas. Estamos trabajando fuertemente también en la planificación y en la gestión de las vacunas contra COVID. Esta semana ha sido de muchas novedades en ese sentido. Se sigue trabajando para favorecer el acceso más oportuno posible con la cantidad suficiente de todas las vacunas que cumplan todos los requisitos de nuestra autoridad regulatoria y, por supuesto, trabajando con las 24 jurisdicciones hace meses planificando todas las acciones que van a ser importantes para poder implementar esa estrategia de vacunación que va a ser, sin dudas, uno de los desafíos más grandes que tengamos en el programa de inmunizaciones de las provincias. Va a requerir el trabajo muy conjunto, como siempre, con las sociedades científicas, con todo el equipo de salud, con los medios de comunicación, con todos los expertos para consensuar y un rol muy, muy importante de la sociedad también para, como siempre, poder ejercer el derecho de vacunarse y esa responsabilidad. Así que va a ser prioritario compartir novedades en ese sentido. Y también en ese sentido, en el contexto de el seguir cuidándonos y el seguir identificando las posibilidades de que alguna persona pueda tener COVID-19, pensar en los síntomas, pensar en qué significa ser un caso sospechoso y en qué tenemos que hacer en ese sentido. Volvemos a recordar dos de los siguientes síntomas, que sea uno más de los siguientes síntomas, que es
temperatura más de 37.5, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, son suficientes tener dos de esos síntomas para constituir lo que significa un caso sospechoso y tener la necesidad de contactar al sistema de salud y evitar el contacto con otras personas. Si tenemos falta de olfato, si tenemos pérdida de olfato súbita, sin otra causa de olfato, de gusto, eso también es suficiente para constituir por sí solo, por sí mismo, un caso sospechoso y en función de la indicación o la decisión de la autoridad sanitaria, es suficiente, no hace falta hisoparse con esos síntomas. Si les dicen que con eso ya son un caso confirmado y se gestiona como si fuera un caso confirmado a la persona para prestarle cuidado y a sus contactos para aislamiento, también es suficiente. Entonces, también recordamos que en situaciones de alta incidencia o en función de lo que determine la autoridad sanitaria jurisdiccional o local, teniendo, siendo contacto estrecho, siendo conviviente o habiendo tenido contacto con un caso confirmado, con estos síntomas se puede confirmar por clínica y epidemiología, no haciendo falta el testeo, ya sea por hisopado, por test rápido, por PCR o por algún otro método. Así que en ese sentido, bien importantes son las recomendaciones, no minimizar los síntomas, no demorar el contacto con el sistema de salud, evitar el contacto con otras personas hasta que podamos tener las indicaciones del equipo de salud, no automedicarse, es muy, muy importante. Y también es muy importante hacer la diferencia entre situaciones habituales que podemos tener como reacciones alérgicas o alguna otra enfermedad subyacente que requiere una consulta. Seguir consultando para las enfermedades crónicas, seguir consultando para vacunarse y seguir trabajando en todos los controles, tanto de estas condiciones crónicas como de la prevención, es muy importante. Si nosotros, si cada uno, si cada una puede plantearse la posibilidad de minimizar el riesgo de ser contacto estrecho de alguien, va a ser muy importante para interrumpir la cadena de transmisión, seguir fortaleciendo el descenso de los casos y disminuir la tensión del sistema de salud. Más de 2 metros de distancia, tapaboca, ambientes aireados, predominar, preferir los ambientes abiertos, lavarnos las manos, toser o estornudar, cubriéndonos la boca con el pliegue del codo, con el barbijo y, por supuesto, si tenemos síntomas, ejercer esa responsabilidad del contacto con el sistema de salud y focalizarnos en no ser contacto estrecho de nadie. Bien, ahí estaba. Entonces, no automedicarse, ¿vio? Exacto, Marce, tenemos esa, ¿no?, maldita costumbre de automedicarnos. Porque también estamos como todo el tiempo apurados, ¿no? Entonces, listo, me pongo, me medico, me tomo un ibuprofeno, por decir, y rápido, ¿no? Y seguimos la marcha del día. Y a veces tapamos enfermedades y tapamos síntomas. Sí, dice, exacto, síntomas de graves enfermedades. Claro. No, bueno, en este caso el coronavirus. Sí. Hay que tener cuidado, ¿no? Y recordar los síntomas todo el tiempo, estos síntomas. Bueno, la pérdida del olfato y el gusto es la clave, creo. Es la clave, ¿no? Y el dolor de cuerpo. El dolor de cuerpo, pero a veces no lo tienen. A veces hay personas que tuvo un dolorcito de cabeza, y bueno, pero porque había tenido contacto, se hacen el hisopado y se dan cuenta que tenían. Pero a veces es casi nada, ¿viste, sí, Marce? Y si no, con todo, la verdad. Pero la mayoría de las veces, por lo menos lo que yo escuchaba de la gente que lo ha tenido de Carlos Paz, les pasa que el aire, Sofía, se quedan sin aire. Le falta el aire. Mucho. Qué difícil, ¿no?